Aquel que sabe hacerse escuchar tiene todas las posibilidades de dejar su huella en este mundo. Y me gustaría empezar este tema haciéndoles unas preguntas y quiero que levanten su mano si están de acuerdo. Algunos de los que están aquí presentes el día de hoy, ¿les gustaría lograr algo importante con su vida? Levanten su mano. A la gran mayoría. ¿Alguno de ustedes le gustaría tener esa satisfacción y aportar su granito de arena a la sociedad? ¿Aportar valor? ¿Qué le gustaría? Y por último, ¿alguno de ustedes les gustaría dejar su huella cuando se vayan de este mundo? Le estoy hablando a la gente indicada. Y me voy a permitir contarles un poco de mi historia. Hace aproximadamente 5 años viví una situación un tanto curiosa en mi área de trabajo. Un día iba llegando yo a mi lugar de trabajo y no sé por qué lo hice, pero fui al reloj checador, chequé mi entrada y cuando iba caminando hacia mi lugar de trabajo, pasé por donde se sentaba una compañera a la cual yo no le hablaba. La conocía nada más de vista, pero no nos hablábamos. Ese día llegué, me acerqué a ella y le dije, hola, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Y qué creen que pasó? Casi se va de espaldas, porque tiempo después me dijo que ella pensó, wow, pero ¿qué pasó? Víctor me está saludando. En efecto, yo era muy tímido en aquella época, tan tímido que yo no saludaba a las personas que no eran muy cercanas a mí. No les decía ni siquiera hola. Pasaba junto a ellas y yo bajaba mi mirada por tanta timidez que yo sentía. No me sentía con la seguridad ni siquiera de dirigirles la palabra. Pasó el tiempo, algunos años después, siento que ese evento de alguna manera fue como el inicio de una transformación en mí. Y fue así como años después, me empecé a integrar un poquito más con mis compañeros, empezamos a trabajar en un proyecto juntos, a trabajar en equipo, y todo eso me forzó a comunicarme de alguna manera con ellos. Fue así como todo esto me llevó a un punto en el que yo sentí la curiosidad por el tema de hablar en público. Así que empecé a leer, empecé a investigar, a contactar personas, pero sobre todo empecé a practicar mi habilidad de hablar en público. Eso cambió muchas cosas en mi vida. La forma en que yo me relacionaba con los demás, los resultados en mi trabajo y algunas otras cuestiones que creo que ustedes conocen muy bien. Como comunicadores, el saber hablar en público, nosotros ya lo sabemos, nos ayuda principalmente en 3 áreas de nuestra vida: en el trabajo, en la familia y con los amigos. En el trabajo, porque en las reuniones nos sentimos más cómodos en participar. Con los amigos sentimos que nuestra opinión cuenta y formamos relaciones más estrechas con ellos. Y en la familia podemos lograr una mayor armonía entre cada uno de los miembros y podemos nosotros liderar a nuestra familia por un mejor camino, de una mejor manera. Pero ¿por qué no ir más allá? ¿Por qué quedarnos en estos 3 aspectos nada más? ¿Qué tal si nosotros ligamos esta habilidad, esta capacidad de hablar en público a nuestro propósito de vida? Y de esta manera podremos dejar una huella en este mundo. Es por eso que el día de hoy voy a compartir con ustedes 5 pasos que les ayudarán a conectar esta habilidad de hablar en público con su propósito de vida
para que ustedes puedan trascender todavía más de lo que ya lo han hecho. Y el primer paso es, descubran su pasión. ¿Qué es aquello que les apasiona? Para eso les puede ayudar a hacerse algunas preguntas, por ejemplo, ¿qué es aquello que tanto me gusta, aquello que disfruto hacer? ¿Qué es aquello que me conmueve o que incluso hasta me hace llorar cuando lo veo, alguna situación? ¿Y qué es aquello que yo haría sin que me paguen o que incluso yo pagaría para que me lo dejen hacer? Eso los va a llevar a su pasión. Y de ahí vamos al segundo paso, que es definir nuestro propósito de vida. Para definir nuestro propósito, nosotros nos podemos basar en aquellas experiencias dolorosas que hemos vivido y cómo podemos traducir eso en un beneficio para la sociedad, en aportar valor a los demás. ¿En qué áreas de la sociedad nosotros podemos aportar valor? El paso número 3, diseñen un plan de vida. Porque sin un plan no llegamos a ningún lado. Así que hay que diseñar objetivos que queremos alcanzar basados en ese propósito y basados en esta habilidad de hablar en público. ¿Cómo los conectamos? El cuarto paso, desarrollen sus habilidades al máximo. Y sobre todo, una de las habilidades más importantes que necesitan desarrollar es la habilidad de vender. Porque a mí de nada me sirve tener la mejor solución a un problema que yo veo en mi sociedad si yo no sé convencerlos a ustedes de que esa es la solución para que ustedes la lleven a la práctica. Eso es saber vender. Y el paso número 5, diseñen soluciones específicas. Que todo esto que han hecho los lleve a algo en específico. Diseñen un taller, un curso o una conferencia que vaya dirigida a resolver una problemática en específico, sobre todo si ustedes mismos ya vivieron esa problemática. Y para aclarar mejor cómo se relacionan todos estos pasos, les voy a contar una pequeña historia, la historia de la oruga. La oruga es, durante la primera etapa de su vida, es un simple gusano que se arrastra por el lodo, que se la pasa escondiéndose entre la hierba, ocultándose de los depredadores y simplemente sobreviviendo. Sin embargo, dentro de sí sabe que esa no es toda su vida. Ella tiene una trascendencia, algo más que lograr. Por eso es que, llena de incertidumbre, un día se encierra en su capullo y empieza una transformación en ella, una transformación que le va a doler, que va a sufrir, va a renunciar a los paisajes que se había acostumbrado, va a estar encerrada un buen tiempo. Pero eso lo va a llevar a que un día va a tener que salir de ese capullo con alas nuevas y va a poder volar. Y salir del capullo tampoco es fácil, es un proceso lleno de dolor, donde ella va a tener que ejercitar sus alas al máximo poder salir de ahí. Pero esa ejercitación, esa fuerza, es lo que le va a permitir ser capaz de volar a esa nueva mariposa. Y esto me lleva a que las mariposas que ya se transformaron no pueden ni deben tratar de impedir que las orugas sufran, porque es un proceso que ellas tienen que vivir para poder crecer. Solamente el sufrimiento nos va a llevar al crecimiento. Pero ¿qué pasaría entonces si una mariposa ya transformada se para frente a las orugas y les cuenta su experiencia? ¿Qué pasa si les cuenta todo ese proceso de transformación que ha vivido? Yo creo que al menos les daría a las orugas mucho más ánimo, más valor y más sentido a su vida. Es por eso que hoy quiero invitarlos y los reto realmente a que dejen una huella en este mundo
y aporten valor para trascender muchas vidas.